La niñez y juventud de las instituciones educativas, gremios, adultos mayores y otros más participaron de forma emocionada en el desfile cívico estudiantil por los 175 años de parroquialización de San Pedro de la Bendita. El acto contó con la presencia de autoridades del lugar, el cantón, la provincia y la misma ciudadanía que salió a las calles de la parroquia para presenciar el evento llevado a cabo el jueves 29 de junio. Posteriormente se desarrolló la sesión solemne. Hubo entrega de reconocimientos a los ciudadanos destacados de la parroquia. En el acto, la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, expuso a los asistentes el trabajo realizado por la institución municipal, destacando la donación del terreno para la construcción de la Casa de Gobierno Parroquial, el aporte de $100.000 para dicha obra, donación del terreno y terminación del centro turístico, donación del terreno para el Coliseo, la capilla del barrio El Tingo, el mantenimiento de la laguna de oxidación, entrega de kits escolares y la atención a los adultos mayores con los proyectos sociales. Considero que el mejor trabajo que podemos hacer las autoridades y la ciudadanía es un trabajo armónico, y por ello avanzan y crecen cada uno de los territorios y de los pueblos. La autoridad municipal sostuvo que para el 2017 se vienen importantes proyectos como la implementación del sistema de tratamiento emergente de aguas residuales y los estudios para la ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y diseño definitivo de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado de la parroquia, como también de los sectores Togueros y La Bendita. Todo lo realizado en el año 2016 y lo que va del 2017 representa una inversión de $309.758. Así que con mucho gusto, con mucha alegría, felicito a todos los ciudadanos, a sus dignas autoridades locales por el éxito y el desarrollo de esta hermosa parroquia. La alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero, y la gerente regional del Banco de Desarrollo, Lorena Costa, suscribieron un convenio de crédito para la parroquia por un monto de $46.000 para los estudios de la ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y diseño definitivo de la planta de tratamiento de aguas residuales, de los cuales $27.000 son fondos no reembolsables. Como habitantes de este hermoso cantón de Catamayo y de esta parroquia, saben cuáles han sido las mejoras y sienten cómo se han mejorado y en ciertos puntos cómo ha cambiado la calidad de vida de todos ustedes. El prefecto de Loja, Rafael Dávila, por su parte, anunció para San Pedro de la Bendita la ejecución de la segunda fase del proyecto de riego San Vicente, el mismo que está previsto para las próximas semanas. Tengan la certeza que este proyecto, que es un enorme aporte para la producción, para el desarrollo agrícola de San Pedro de la Bendita, será terminado en este mismo año. Finalmente, Francisco Hidalgo, presidente del GAD Parroquial de San Pedro de la Bendita, agradeció el respaldo de las diferentes instancias de gobierno y solicitó a las autoridades presentes el apoyo para continuar trabajando por el progreso de su tierra. Y es así como hemos trabajado en conjunto con el municipio de Catamayo, a quien agradezco por apoyar las iniciativas que hemos tenido aquí como GAD Parroquial, y las solicitudes que hemos hecho han sido cumplidas. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.